Luego de ocho semanas de regreso a las aulas en Jalisco, la Secretaría de Salud reportó una ligera disminución en la incidencia de casos de COVID-19. En su corte semanal detalla que en los últimos 15 días se reportaron 23 casos en alumnos y en personal educativo se registraron 38. Los contagios fueron identificados en 57 escuelas de las 13.415 de educación básica que hay en el estado. En cuanto a los casos en general registrados en niños de 3 a 14 años, suman 160, que iniciaron con síntomas en los últimos 15 días, de los cuales solo 23 se identificaron en escuelas. La mayor parte de los casos positivos en este rango de edad se presenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento, 99% de las escuelas ha abierto sus puertas a las clases presenciales. La dependencia reporta 368 contagios en personas de 15 a 25 años. De estos, 110 contagios activos fueron detectados en alumnos y 28 en personal educativo. Sobre la incidencia de casos activos de COVID-19, detectados en planteles de educación media superior, se reportaron solo 110 casos activos en estudiantes y 28 en personal educativo en escuelas federales, estatales, particulares y centros de capacitación. Para señal informativa, Rocío López Fonseca.